Señores mayordomos, devotos, familiares, parientes, hoy en este segundo día nos encontramos en este recinto de Campo Santo del distrito de Vilcabamba para dar inicio a la visita, como de costumbre, a nuestros seres queridos y como también a las personas quienes partieron, quienes pasaron este compromiso de hacer realidad esta fiesta de ser mayordomo. Es como así, como recordamos, que 4 años atrás recordamos al tío Martín Ramón Paredes, quien pues
fue el mayordomo, quien en estos momentos ya no está con nosotros. Esta pandemia que nos ha tenido separado por estos 2 o casi 3 años, ¿no? Muchos de nuestros seres queridos han partido, y así como aquellos hermanos que voy mencionando. Por ello, vamos a pedir a la banda que le toquen la música que le gustaba más a tío Martín y a todos los hermanos quienes han partido al más allá en esta pandemia y mucho más antes. Ya, entonces, a la banda, por favor. Y a pedido de los familiares, dice, compadres.
Hola, tío, ya está. Banda. Banda. Ya, con chujo, no gastas su crédito. ¿Quién que se lo tome? ¿Más que más de no? ¿Ya lo tienes? Sí, yo tomo mi chicha ya. La arriba ya que me está todo por la puta, un poco tonto. ¿Y cómo va a poner acá? ¿Le va a poner? ¡Poní! ¡Ajá, sí! Todo el mundo se admira. Todo el mundo se admiró cuando la orquesta tocaba en mi lado. Muy bien, prosiguiendo con la visita, en esta oportunidad nos encontramos en la tumba de quien vida fue mi tío Máximo Roque Rivera, para quien también pues vamos a solicitarle a la orquesta que le acompañe, que lo toquen la música que más le gustaba. En este caso es la música Todo el Mundo se admiró y Lucio Pacheco. Muy bien. Thank you.
encontramos en la tumba de la familia Basilio, que en vida fue pues el tío Lorenzo Basilio y su esposa Teresa Flores y la tía Fabiana Basilio, ¿no? Que en paz descansa. En esos momentos están ellos espiritualmente con nosotros en este campo santo. Para ello también queremos recordarles con las músicas que a ellos le agradaban, ¿no? Y para ello, Gregorio, quisiera la orquesta. ¿Qué música? Orquesta, 25 años. Luego, la orquesta que me va a acompañar. Son dos músicas que tiene aquí. Thank you.
Bien. Señores mayordomos, entrantes del 2023, familiares, devotos, en esta oportunidad nos encontramos en la tumba de mi querida madre, que en vida fue Gomercinda de la Cruz Espinosa, quien ya hace 36 años se partió, pero siempre está en todo momento con nosotros, con su espíritu y nuestra mente, teniéndole presente. En tal sentido, madrecita mía, aquí tus hijos, tus yernos, tus nueras, tus nietos y todos los familiares, hoy estamos contigo para acompañarte este día y compartir esta alegría, ya que uno de tus hijos pasa esta fiesta costumbrista de nuestro querido Vilcabamba. En tal sentido, vamos a pedir a la banda la música que más le agradaba a ella. Adelante, señores músicos.
pasó esta fiesta del Señor de Exaltación. En este caso, mi abuela que en vida fue Isabela Rivera Ramos y también mi tío Fabián Roque Rivera. Bueno, pues, en estos momentos estamos junto a ellos y compartir esta alegría con todos los familiares, hijos, yernos, ¿no? Y para ello vamos a solicitar también a la banda que le acompañen con la música que a ellos les encantaba. En este caso serían Negritos de Guayay, ¿no? ¡Banda! ¡Banda! ¡Negrito de Guayay! ¡De Guayay! ¡Guayay! ¡Es de Guayay! Bye.
esa banda. Estoy haciendo broma, estoy tomando. Cuatro, cuatro. Estoy jugando, ¿qué cosa? Cuatro. Que nos da esta vida, esta fuerza, esta salud. También gracias a nuestro Dios, que nos alumbra con sus rayos solares. Y enseguida les puedo decir gracias a la familia Santa Cruz y Rocky, que hoy, 14 de septiembre, están realizando el baile costumbrista, o el, como dice, el señor de exaltación. También a mi yerno y a mi hija, que ellos están recibiendo la fiesta para el próximo año. Todos paisanos, familias, el próximo año estaremos juntos como hoy, ¿no? Y quiero que le acompañen aquí a mi hija. Y a mi hija y a mi yerno. Y gracias a la familia Roque, ¿no? Toda la familia Roque son mis compadres. Gracias, no sé cómo voy a agradecer a ellos, porque ellos están en su tumba de mi madre, de mi padre, del que en vida fue Juana Ramos, su madre de Janet. Yo he sido padre y madre de ellos, porque mi esposa le ha dejado a una de mis hijas, ¿no? De un año y medio. Y a los cinco mis hijos he hecho crecer gracias al apoyo de mi madre, gracias al apoyo de mis familiares. Por eso mis hijos me valoran, ¿no? Tú has sido el padre y madre de usted, papá, mi hijo. Por eso gracias a ellos. Y también gracias a todos. Y le pido a la orquesta que toque la bruja de Picaflor de los Andes. Gracias.
¿Te ayudo, primo? ¿Qué?